Bueno, buenas tardes Ecuador, buenas tardes Sudamérica, buenas tardes Centroamérica, buenas tardes Latinoamérica. Vamos a dar inicio a este conversatorio virtual denominado Los retos de la educación y la salud infantil post pandemia. Este conversatorio ha sido organizado en conjunto por REACT Latinoamérica, la Federación Argentina de Medicina General, el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador, el Foro Nacional de Salud Pública del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, el Colegio Médico Provincial Guayas Comeproc de Guayaquil, Ecuador. Bien, este evento cuenta con la presencia de importantes panelistas. En primer lugar, mencionaremos a la profesora Isabel Vargas, educadora magíster en sociología, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. En segundo lugar, contaremos con la participación del doctor Osvaldo Mera Choez, PhD, médico especialista en pediatría y desarrollo infantil del Ecuador. Y en tercer lugar, nuestro panelista será el doctor Arturo Quispe Peralta, PhD, médico especialista en pediatría, director de REACT Latinoamérica. Bien, pasaremos entonces a hacer una presentación del tema que se va a debatir. El mundo ha centrado su atención en la batalla contra un enemigo invisible, que es el nuevo coronavirus, y los esfuerzos se han puesto en las estrategias de contención de la pandemia, el tratamiento y la prevención de esta nueva enfermedad. Pero estamos omitiendo las preguntas claves sobre la etiología, las determinantes, el modelo de producción-consumo, las relaciones humano con la naturaleza. En este sentido, los niños y las niñas, además de adquirir probablemente la infección, son las víctimas a las que más duramente afectará la pandemia por ser parte de los grupos vulnerables. Los daños podrían ser permanentes en nuestro futuro si no actuamos ahora. Entonces, se trata de cómo vamos a enfrentar las graves consecuencias después de la pandemia. Según afirma Henriette Fore, directora ejecutiva de la UNICEF, el 60% de todos los niños vive en alguno de los 82 países que se encuentran en aislamiento total, el 7% de ese 60%, o en aislamiento parcial, el 53% restante. Pero esto equivale nada más ni nada menos que a 1.400 millones de jóvenes. En cualquier crisis, la niñez y la juventud son las más afectadas. La pandemia no es una excepción. Son características esenciales del desarrollo humano. La libertad de movimientos, el respeto al ritmo circadiano, reloj biológico, la interacción y contacto físico, el juego como aprendizaje y alimento para el desarrollo emocional, cognitivo, mental y espiritual. Todo esto se vería afectado, según sostiene esta directora ejecutiva de la UNICEF. El confinamiento prolongado en el hogar, el cierre de las unidades educativas, la restricción completa o parcial de acceso a parques y lugares de recreación como parte de las estrategias para la contención de la pandemia, altera obviamente las pautas de movimiento, promueve la adquisición de hábitos no saludables, tal como la adicción a la pantalla de televisión, del celular, el mayor consumo de alimentos ricos en energía y sedentarismo. El resultado,
podría ser el incremento de la obesidad infantil. La desinformación, la sobrecarga de los anuncios de dolor y muerte producidos por el avance de la pandemia ha provocado miedo y pánico. Las afectaciones psicológicas son a menudo más graves en los niños más pequeños por su labilidad emocional y la dificultad para comprender y encontrar una explicación a los cambios de conductas y actividades que alteran sus vivencias cotidianas. El sistema educativo y el de salud deberían trabajar juntos desde ahora en adelante, poniendo por encima de todo y en la práctica el interés superior del presente inagotable de nuestra niñez y juventud. Evitar el sufrimiento, cuidar y proteger la integridad física e intelectual, la integridad emocional y espiritual es una tarea de ahora. Prevenir los daños colaterales, programar, implementar y evaluar las medidas de mitigación son indispensables para evitar el daño permanente. Por eso, por esta presentación, esta propuesta del tema, queremos empezar con la compañera profesora Isabel Vargas para preguntarle cuáles son los daños a los que se ve o se ha visto y se podría ver expuesta la niñez y la adolescencia durante esta pandemia. ¿Cuál es su opinión, profesora Isabel Vargas? Tiene la palabra. Muy buenas tardes y un abrazo solidario a todas las personas que nos están viendo en este momento. A la niñez y a la adolescencia es el grupo en donde pues ha sido más afectado, no solamente en el tema de la salud, de la alimentación, sino en integralmente, puesto que este virus, decimos, es un virus asesino, pero que va de la mano del neoliberalismo, que va también de la mano de un virus llamado corrupción. Esta corrupción es las medidas que desde el inicio de la pandemia develaron prácticamente el carácter de este gobierno, que es beneficiar a los empresarios y a los banqueros. Todos conocemos que prefirieron pagar una deuda externa antes que invertir en salud. En salud, puesto que la emergencia sanitaria se declaró, pero no se adquirió a tiempo las pruebas reactivas para poder detectar tempranamente. ¿En qué afecta toda esta crisis económica, todas estas medidas neoliberales? Primeramente, son los más vulnerables porque hay más de 500... pleno. Entonces significa que la falta económica, pues eso ha conllevado a que muchos hogares se alimenten una vez al día o a veces dos veces al día. Tenemos el caso de la niña que se suicidó y que los vecinos indicaron que 3 días que no comía. Al inicio de la pandemia había uno de cada 4 niños sufrían de desnutrición. Durante esta cifra no ha cambiado por más de 13 años, a pesar de que tuvimos un gobierno que tenía un auge económico, que es el gobierno de Rafael Correa. Y este mismo índice siguió ahora con el gobierno de Moreno. Pero con esta crisis económica, UNICEF manifiesta que se elevará al 50% la emaciación. Entonces, ¿qué significa esto? Que se elevará el número de nuestros niños que sufran de desnutrición. Y esto afecta directamente a la educación, porque un niño, todos los que somos maestros, sabemos que un niño en estas condiciones tiene problemas de aprendizaje. Entonces, es global, es integral este daño que se ha hecho a los estudiantes. Por otro lado, también la salud mental,
Este encierro ha elevado la violencia intrafamiliar y quienes son justamente el eslabón más débil son nuestros niños, son las niñas, los niños, los jóvenes, quienes son violentados no solamente físicamente, de cada 10 padres, 3 son los que tienen como parte de esa educación conductista, ¿no es cierto?, en donde se le agrede físicamente al niño. Entonces, esto ha aumentado. Si bien es cierto, el número de denuncias en relación al año anterior permanece, pero eso no significa que esta violencia física haya aumentado. Entonces, también la violación sexual a las niñas, a los niños, vemos que hay 7 casos de que los niños han sido asesinados, digamos, por parte de sus familiares. Y entonces esto significa también un problema social, un problema de salud, un problema de salud física, de salud mental. Entonces, pues, el papel, el rol del maestro en este tiempo no ha sido solamente el de compartir conocimientos, sino también el de ese servicio de contención, esa educación que nos lleva a hablar con los padres de familia, a hablar con nuestros niños, para pues paliar en algo esta crisis social, esta crisis emocional, esta crisis económica, esta crisis humanitaria que nos ha llevado no solamente el coronavirus, sino que le estoy demostrando las medidas económicas que ha tomado este gobierno. ¿Por qué otro lado también han sido afectados nuestros niños? El 70% de nuestros niños no tienen conectividad, es decir, no tienen acceso al derecho a la educación. ¿Qué están haciendo en sus casas los niños? ¿Qué está pasando con nuestras niñas, con nuestros jóvenes? Cuando vemos que diariamente 40 mujeres de 10 a 14 años son madres, esto a lo mejor aumentará de aquí a unos 8 o 9 meses. Entonces, pues, sí, desde nuestro lado, desde parte de los educadores, desde parte de la academia, pues sí necesitamos nosotros, pues, dar ese salto. No solamente la educación es el currículum, la malla curricular, sino que también tiene que ver mucho este tema emocional, este tema de la familia, este tema de los valores, el tema de la solidaridad, el tema de qué hacer, ¿no es cierto?, con los valores que nosotros ahora vemos que ha habido en educación, las competencias, en donde ha hecho individualistas a los estudiantes. Ahora no, ahora es volver al equipo, volver al trabajo colectivo, como decía Makarenko, ¿no es cierto? La fuerza de la unidad, eso es lo que nos va a hacer salir adelante. Hoy día, en la mañana, tuvimos la audiencia en la Corte Constitucional, porque desde la Unión Nacional hemos demandado el recorte al presupuesto a la educación. ¿A quién ha afectado este recorte? Son más de 900 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas, junto con el Ministerio de Educación, se han tomado ese dinero por parte del gobierno. Todos sabemos que es o para pagar la deuda o para financiar esta corrupción. Y en afectando a estos niños. Estos niños, estos chiquititos de 2, 3, 4 años que se les quitó su programa SAPI, es decir, el servicio de atención familiar a la primera infancia, a esos lugares urbanos marginales, a esos lugares rurales donde la escuela le queda lejos al niño, donde por su edad no puede trasladarse solo. Las profesoras, los profesores iban a su lugar y ahí les impartían las clases. No es como dice el señor del patronato de la ciudad de Quito, que solamente los niños comen y duermen. No, la educación de 0 a 5 años es la más importante. Deberían estar los mejores profesionales dándoles clases en esa edad. Entonces, pues,
Prácticamente estos niños, que son alrededor de 19 mil, han sido violentados sus derechos desde el Estado, desde el gobierno, desde el Ministerio de Finanzas, desde el Ministerio de Educación. El día de hoy hemos manifestado, hemos dado nuestros argumentos, hemos dicho por qué es el recorte presupuestario, cómo es que afecta directamente este derecho que es la educación según el artículo 163. Y también el artículo 44, en donde todos el Estado, las instituciones del Estado y todos los individuos tenemos que velar por el derecho superior del niño y del adolescente. Hemos dado muchas propuestas, hemos dicho que se deben entregar conectividad, también herramientas telemáticas, que haya una correspondencia por parte de las empresas telefónicas que han tenido millonarias ganancias aquí en nuestro país y que entreguen, así lo hicieron en España, entregaron líneas telefónicas, entregaron herramientas telemáticas para que haya una mejor cobertura, porque en estos tiempos, como ya dije hace rato, insisto, no solamente es el tema curricular, es el tema de la contención a esos niños, a esos chiquititos. En el tema de la alfabetización, posalfabetización con los jóvenes, son 145 mil jóvenes que se han quedado fuera, son 6 mil maestros que se han quedado sin trabajo, son partidas presupuestarias de docentes que se han jubilado y que no han sido. Un minuto, compañera, un minuto. Entonces, realmente sí es el daño que esta emergencia sanitaria ha hecho a la niñez, es integral, es en todo sentido. Bueno, muchas gracias, Isabel. Bien, continuamos con el doctor Osvaldo Mera Chávez. Osvaldo, Isabel ha hecho ha dado una visión general, donde ha hecho una relación entre el sistema social, económico, político que vivimos y sus efectos en la niñez, en la adolescencia, en cuanto al ámbito educativo y una serie de consecuencias negativas que se han experimentado, se han vivido y que podrían a lo mejor agudizarse o complementarse con otras condiciones graves. Casualmente ella hizo mención a un aspecto, esto de las cifras del embarazo adolescente, la violencia de género, tanto física como sexual, la mortalidad infantil, que se han visto en aumento en toda la región de Latinoamérica durante este confinamiento. ¿Cómo eso puede afectar al pleno desarrollo de la niñez y de la adolescencia? Usted tiene la palabra, Osvaldo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este foro por la oportunidad que da para emitir algunos criterios en el momento actual. En el Ecuador y en el mundo se habla poco de la convivencia en armonía entre las personas y la armonía con la naturaleza. Se habla poco. Los sistemas de vida y organización social realmente son lo contrario. Se camina, para mencionar los dos aspectos fundamentales de las actividades de las personas, trabajar y educarse para tener más. Las personas trabajan para tener, para conseguir cosas. Y la educación también es dirigida a que los estudiantes se formen para tener, para adquirir bienes. En ese camino, cuando esos aspectos, en el caso del trabajo, son con diferencias injustas, donde hay las personas en menor número, pero que son las que mediante la explotación en el trabajo logran oportunidades para acumular dinero, ¿verdad? Esa situación hace que sea vigente
el eslogan ya de que los ricos cada vez se hacen más ricos mediante su explotación y los pobres cada vez más pobres y explotados. En el marco de la situación actual, se evidencia o se hace más evidente problemas de la sociedad que ya los conocemos y que ahora se agravan. Ya se menciona los embarazos en adolescentes, drogadicción, violencia de género, maltrato al menor, delincuencia, niños que trabajan hasta altas horas de la noche. Esos aspectos se agravan en la pandemia y se van a agravar en la pospandemia, porque los causales fundamentales no son atendidos, no han sido, no son, y dudamos que sean atendidos. Por lo tanto, va a haber mayor pobreza, educación deficiente. Ya estamos oyendo la disminución, el recorte del presupuesto, alimentación deficiente y otras carencias básicas para una vida saludable. Estos son los aspectos que sobresalen y que van a afectar y afectan, como siempre, a los sectores más vulnerables. Estamos hablando de la población rural y de la población urbano marginal. Esta condición de vida, esta situación social de gente muy pobre realmente en nuestra población, todavía escuchamos a personas de clase baja y personas especialmente de clase medio-baja que siguen culpando a los pobres de su pobreza, que siguen acusándolos de que por vagos son pobres. Qué indignante. En esta situación, si nosotros focalizamos al tema de la pregunta de una chica embarazada, casi una niña embarazada, lo que ocurre con frecuencia, han aumentado los casos en esta pandemia. Imagínense nomás cuál va a ser el futuro de ese futuro niño, cuál es la situación de ese feto en desarrollo cuando tiene las condiciones, para parafrasear al pensador Maturana, de su nicho ecológico, que es el vientre de su madre, no en las mejores condiciones, porque no son las mejores condiciones ni siquiera de físicas o aspectos en cuanto a su emotividad.
todavía no estamos conscientes de ese impacto. Como pediatra, por ejemplo, yo puedo señalar que hay estudios que muestran que un niño cambiado de ambiente durante la hospitalización, en el internamiento de un hospital, un internamiento de una semana provocaba un trauma que duraba hasta un año y más, en media. Podríamos imaginar este internamiento inexplicable desde el grado de desarrollo y de conciencia individual en niños pequeños, por ejemplo, de 3 meses. Podríamos imaginar el impacto en la mente en su desarrollo cognitivo, mental, emocional, intelectual, afectivo tiene para un niño el que conozca, el que no puede acercarse y visitar a sus abuelos que viven en otro barrio nomás. Sin duda, va más allá de la capacidad de imaginación, es un fenómeno invisible que está, que solo lo mediremos y lo sentiremos después de la pandemia. Pero los niños también, mientras más pequeño, un niño de 1 a 3 años, o de 3 a 5 en ese periodo del preescolar en especial, es una etapa de intenso desarrollo emocional. No solo comen y duermen, todo lo contrario, los investigadores, los niños, los que generan las hipótesis más grandes son los niños de esa edad, justamente porque imaginan todo. Son los investigadores por naturaleza, son los que cuestionan todo, son los que preguntan y son los que se enteran y los que asumen con mayor facilidad y mayor labilidad el miedo y el pánico colectivo. Son los que escuchan de los robos, de la delincuencia, los que escuchan de todo este trama de engaño, de mentiras, son los que reciben el impacto de la desinformación. Me parece que no tenemos conciencia de eso, más aún cuando no recibimos una educación sanitaria que fue anulada en las escuelas. Yo me pregunto cada vez, ¿cómo podemos pedirle a los maestros que capaciten a los padres de familia sobre la prevención del embarazo si una de las cosas más negativas y deficientes que nosotros tenemos en la formación es el conocimiento de nuestro propio cuerpo? Con los niños aprenden desde pequeños a manipular y conocen un celular, un diferentes instrumentos digitales, etc. La conectividad, como llaman. Y saben cómo funcionan desde muy pequeños, desde un año prácticamente están manipulando, viendo, identificando los videos. En eso nos enseñan a los que tenemos más de 60 años y no nacimos y crecimos en la era digital. Pero esos niños mismos no saben cómo funciona su cuerpo, no saben cuáles son las partes de su cuerpo, no saben que ellos son universos habitados por millones de otros seres vivos entre los cuales están los virus, las bacterias y los hongos y los parásitos. No saben que esos virus y bacterias juegan roles esenciales e importantes para su crecimiento y para su desarrollo. Pero tampoco sabe el maestro, tampoco sabe el adulto, muestra a toda costa que nosotros, ante todo, necesitamos formar a nuestros niños, educar, capacitarles, desarrollar en contexto con la realidad, en el conocimiento de su ambiente. Solo así tendremos nosotros desarrollo de sensibilidades. Cuando un niño se desarrolla su capacidad estética, cuando aprende a disfrutar del contemplar una rosa, una flor, cuando aprende a disfrutar de la sensibilidad de interactuar con un gato, con su mascota, cuando aprende de que el abrazo fraterno, el afecto, viene también de las plantas, de los animales. Sin duda, estamos construyendo a un ciudadano sano, mental, física, y también estamos construyendo una sociedad de paz y de libertad. Y yo creo que va más allá del simple pensar de que la educación sanitaria significa el cómo enseñarle a una persona. Pero la pandemia nos muestra que estos conceptos y estas prácticas elementales no se dan. Peor aún, la preocupación debe ser cuántas escuelas y unidades educativas disponen de lavados y de laboratorios para y la higiene de manos de los 1,000 niños, por ejemplo. ¿Cuánto que contempla una unidad educativa? ¿Hay suficientes unidades? La pregunta que nos daría, ¿cuántos de los mercados públicos, de los mercados de donde se venden alimentos, tienen estos lavatorios para que todas las personas
al entrar nos lavemos las manos y al salir también nos lavemos de las manos. Y entonces de esa manera estaremos. No basta solo con decir lávese las manos con frecuencia. Es necesario brindarles esas oportunidades y esas facilidades, dándoles agua y jabón para que los niños laven. Es parte de la educación sanitaria tan necesaria a ser discutida y hacer. Yo invito realmente, a través de este medio, a que continuemos discutiendo esto. La escuela tiene que cambiar, es nuestro presente. Y al mismo tiempo estamos poniendo en riesgo nuestro futuro, no solamente como sociedad, sino como país. Son vidas que están ahí, miles de miles, no solamente requieren, como dice con toda razón la maestra Vargas, presidenta de la UNE, no solamente necesitan aprender a sumar, a multiplicar, a leer y escribir. La vida está compuesta, pues, multifacética y multilateral, y eso requerimos a través. Y REAC enfoca justamente desde esta magnitud el uso de medicamentos y entre ellos los antibióticos que también se han hecho mal uso durante esta pandemia. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias, Arturo. Efectivamente, en esta primera ronda de preguntas hemos ubicado en gran medida el problema sus tensiones, algunas proyecciones de esta situación y qué hacer ante eso. Entonces, en estos momentos, nosotros quisiéramos ir un poco más adelante y le preguntamos a la compañera, la profesora Isabel Vargas, ¿cómo podemos cambiar, cómo podemos revertir a mediano y a largo plazo las secuelas de las que hemos hablado que podrían darse producto de esta pandemia? Y estas secuelas que podrían tener los niños, las niñas y adolescentes, ¿de qué manera o qué hacer para con todas las condiciones que usted muy bien describió al inicio? Entonces, Isabel tiene sus 5 minutos, tu opinión al respecto. Adelante, Isabel. Bueno, pues antes de responder esta pregunta, pues nosotros debemos hacernos una reflexión. ¿En dónde se toman las decisiones para educación y salud? Entonces, pues sí debemos establecer que es en el poder político. Por ello es que los sistemas de educación y calidad colapsan, porque el poder político está ligado al grupo económico que decide cuáles son sus necesidades. Entonces, la forma de revertir es trabajar por elevar la conciencia de la población, del maestro, de la comunidad educativa, del pueblo en general, para ubicar quiénes son sus enemigos. Con esa premisa, entonces, debemos cambiar esa correlación de fuerzas en el poder político. El gobierno, la asamblea, con la construcción de un gran frente social político que recoge a todas las organizaciones sociales, a todos los sectores populares, y así tendremos la oportunidad de estar unidos, una movilización permanente y la lucha jurídica. Es necesario desde el campo educativo también el nuevo modelo pedagógico. Esta pandemia nos indica que el modelo autoritario, vertical, el conductismo al que estamos ahora, incluso a través de la vía online, la educación, es un modelo conductista total. Entonces, el apuntarle a la nueva escuela, a la nueva educación, ¿quiénes somos los llamados a hacer ese cambio? Nosotros como maestros, ¿debemos seguir el lineamiento del gobierno o debemos impartir lo que el niño, lo que el estudiante, lo que la sociedad necesita? Pero para esto es necesario invertir en educación. Con esta pandemia lo que se nos ha dicho es
prácticamente que el mundo entero le debe a salud, le debe a educación. Aquí en el Ecuador era de invertir el 6% del Producto Interno Bruto, pero sin embargo vemos que al contrario se le recorta. Y lo que dice el doctor es algo muy, muy importante, porque ¿qué hacer al mediano, a largo plazo, si las secuelas, si estamos despidiendo al personal de ese, cuando hay un divorcio, inclusive con salud, porque los chicos que tienen estas dificultades emocionales, pues no tienen en la institución educativa el departamento que antes había de consejería, en donde se le daba esa contención, donde se le daba las terapias. Ahora tiene que irse al Ministerio de Salud, en donde tiene que esperar 2, 3, 4 meses para recibir una terapia, cuando el niño va a necesitar de 1 a 2 terapias diarias. No puede irse a la consulta particular por el sistema económico. Entonces sí tenemos que ver esa gran lección que nos deja, ¿no es cierto?, por quién es, quiénes son nuestros gobernantes, por a quiénes nosotros confiamos ese voto. El doctor decía, ¿cuántas instituciones tienen lavatorio? Decía, ¿no es cierto? Le están recortando 368 millones de dólares a lo que es la infraestructura y mantenimiento de infraestructura. Y se dice que en semáforo amarillo ya se va a empezar con las clases presenciales. Entonces, aquí la salud en nuestros niños, ¿qué va a pasar cuando no se va a cumplir con el protocolo mínimo? Primero, de la distancia. Hay un aumento de matrícula en lo que es la educación pública. Hay aumento de estudiantes y por otro lado hay disminución de profesores. Eso significa que están apelando otra vez al hacinamiento, y eso sí va a cobrar la vida, como dice la UNICEF, va a cobrar la vida de, aparte de la mortalidad infantil que tenemos al momento, 6 niños por día morirán si es que desde la institución educativa no se toman las medidas correspondientes. Nos han dicho que los maestros somos los que tenemos que enseñarles a lavar las manos. Lo que nosotros le decimos al primer mandatario, que dijo que por eso es del brote, que cumpla con su responsabilidad, que dote de agua, de servicios básicos. Hay escuelas que no tienen agua potable, hay escuelas que tienen 5 baterías sanitarias para 4.000, 5.000 estudiantes. Entonces es hora de invertir en educación. Pero para el momento, con todas las organizaciones sociales, con todos los sectores populares, para exigir, porque los derechos no se piden de rodillas, los derechos se exigen de pie, y en estos derechos está justamente el ayudarle, el darle esa contención día a día en la educación, que eso es lo que hacemos los maestros. Los maestros somos los que nos damos cuenta, incluso cuando tiene una enfermedad, cuando ha sido agredido el niño. Es decir, hay una relación muy fuerte, y debe, en el gobierno anterior se nos divorció padres de familia con maestros. Ahora esta pandemia debe dejarnos de ese tiempo para caminar adelante. Bien. Muchas gracias. De la Constitución. Entonces, eso genera efectos a lo que ha hecho referencia la compañera presidenta de la UNE. Allí mencionaba, por ejemplo, la eliminación de lo que antiguamente se llamaban los DOBE, los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil, que existían a nivel medio y a nivel escolar. Sobre todo a nivel escolar debían existir psicólogas infantiles, etcétera. Ya nada de eso funciona. Incluso vale recordar que habían algunos planteles educativos que tenían una integración de psicóloga, médico, odontólogo en ese departamento, que también desaparecieron.
Entonces, en vez de avanzar, en vez de darle los recursos, esos niños, esos jóvenes están totalmente abandonados. Ese es un tema que realmente requiere una solución importante, porque en la propia ley de Federación Médica se habla de algo similar a lo que dice el Código del Trabajo con relación al médico de medicina laboral. En las unidades educativas debería haber un médico por cada 400 estudiantes para atender la salud preventiva. Nada de eso existe. Bien, entonces, partiendo de esto que se ha mencionado, doctor Osvaldo Mera, nosotros hemos visto que casi todo el esfuerzo en esta etapa ha sido para contener el virus, el causante de la enfermedad COVID-19. Durante la pandemia, ¿cómo ha sido la atención a los niños y adolescentes que requerían atención no por COVID-19? Porque este es un... de esas urbanos marginales, un brote de una infección dermatológica por hongos, porque en esos sitios no hay agua, en esos sitios no hay condiciones de higiene, y es fácil que este tipo de problemas se desarrollen, ¿no? Pero ¿qué atención se les ha dado a estos niños que no iban a los hospitales por problemas de COVID? O que en los hospitales le decían, solo atendemos COVID. Si usted no es COVID, váyase a su casa. Entonces, también podríamos mencionar el caso del dengue, que en las ciudades de clima tropical hay un gran repunte del dengue en esta etapa, casi de manera paralela o conjunta con COVID-19. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Y cuál es la opinión, la visión que tiene Osvaldo sobre este aspecto? Adelante, Osvaldo. Gracias, Ricardo. Yo quiero partir de un concepto general indispensable, que es cómo atender los problemas de la salud en términos generales. Eso comienza, encaja perfectamente el comentario que hacía el doctor Arturo Quispe, de que las personas, de los niños, comprendan cómo somos en estructura, en función, y cómo es la naturaleza, para poder tener conciencia de la propia salud y de la salud del planeta, digamos. También está la etapa de la prevención de la enfermedad. Luego, cuando esos problemas son superados por la enfermedad y se ve una persona afectada, bueno, entramos a la etapa de la curación, para luego, en otros casos, rehabilitar para la inserción social de las personas que se han enfermado. Pero ¿qué es lo más importante en la atención de la salud? Lo más importante y lo primero es la promoción y la prevención de la salud. El sistema sanitario nuestro es fundamentalmente curativo. Fundamentalmente curativo. Es decir, como que se espera que las personas se enfermen, nos enfermemos, para ahí tener la atención de ese sistema sanitario. Se descuida mucho el trabajo preventivo, es demasiado limitado. Si bien es cierto, hay aspectos en promoción, en prevención, que se realizan, pero son muy limitados.
Ahí tenemos, por ejemplo, en prevención el sistema de vacunación. Pero en términos generales, el trabajo preventivo es descuidado, es limitado, porque significaría o significa el actuar en prevención, significa entrar a resolver los problemas que hay en los determinantes sociales de la salud, que son descuidados. Es decir, hay que actuar en las comunidades que tengan agua potable, que tengan alcantarillado, que haya condiciones de vivienda adecuadas, salubres, que las personas tengan una actividad laboral remunerada, digna, para que pueda atender las necesidades de la familia. Es decir, esos problemas realmente existen como aspectos graves en nuestra comunidad. Y como siempre, los sectores más golpeados son los sectores de las familias pobres, más pobres, ubicadas especialmente en las zonas rurales y en las zonas urbanos marginales. Entonces, si el problema es que no se trabaja en prevención, van a existir más enfermos, van a existir más enfermos que necesiten curación. Y los hospitales, los centros de salud, funcionan en eso, básicamente, en curación de la enfermedad. Entonces llega un momento cuando hay crisis de alguna epidemia, o peor ahora en esta pandemia, los centros de salud y los hospitales se ven saturados, como ha ocurrido y como ocurrió especialmente en Guayaquil y en otros lugares del país y del mundo. Entonces, con los hospitales saturados, hubo que dar prioridad en este momento a los problemas graves que estaban matando a la gente, que eran los problemas relacionados con el COVID-19. Entonces, quedaba relegado a un segundo plano la posibilidad de atención de los problemas que afectan a estas comunidades vulnerables a enfermarse de este tipo de problemas infecciosos, de este problema de tipo respiratorio, digestivo, enfermedades de la piel que afectan. A eso, el temor a ir a un hospital, ir a un centro de salud, temor al contagio, es decir, han tenido que recurrir a sus iniciativas, a su forma de tratar de ayudar en ese padecimiento, o llamar por teléfono a médicos amigos que pueden apoyar, unos apoyan, otros no, y así se ha tenido que enfrentar el problema. Entonces, estos problemas en esta época realmente no fueron debidamente atendidos. Actualmente se ven interrumpidos, por ejemplo, hasta servicios de inmunización. Imagínense, está fallando la vacunación para enfermedades que están detenidas, como el sarampión, polio, influenza, meningitis, difteria, tétanos, toferina, que están detenidos por la vacunación. Pero ¿qué tal si se descuida eso y nosotros después de un tiempo tenemos brotes de estas enfermedades, que como el sarampión son enfermedades que pueden ser graves y que pueden cobrar la vida de los niños? Fíjense el problema al que nos podemos enfrentar. Otra de las cosas que se han interrumpido son los programas de nutrición infantil que se llevaban a cabo en las escuelas.
Ahora, con el confinamiento, los niños no van a la escuela, ese programa no existe y afecta en parte a la nutrición de los niños, que se van a ver más afectados y van a surgir más evidentemente problemas de desnutrición con sus consecuencias. Los médicos y personal de la salud en los centros de salud, en los hospitales, especialmente en la consulta externa, ahora que ya pueden comenzar a atender a los niños, van a dar recomendaciones a las madres respecto de los cuidados de sus hijos por las enfermedades que llevan, y van a orientar en salud, y esas orientaciones se estrellan con una realidad. Imagínense nomás un médico que le dice: señora, su niño está desnutrido, es un niño que necesita alimentarlo mejor, que necesita darle proteínas en su alimentación diaria. Esa madre, en su cerebro, ¿qué? Piensa: bueno, ¿y cómo voy a resolver eso yo? Con mis cuatro hijos y el papá sin trabajo y las dificultades, etcétera. Es decir, se estrella con una realidad. Igual cuando le dice: cuide la higiene de su niño, vaya, cuando ni siquiera hay, y se nos hace difícil a nosotros aceptar que eso es una realidad, porque bueno, todos nosotros en la condición que vivimos, los que estamos aquí en este panel y muchos de los que nos escuchan, tenemos las posibilidades de contar con un jabón en nuestro baño, pero habrán lugares donde no hay ni eso, y donde el agua no llega, y donde el agua se almacena en tanques por 2-3 semanas hasta ver si es que llega la dotación siguiente. Realmente esas son las condiciones en las que se ha desenvuelto nuestra población en esta época de pandemia. Excelente, Osvaldo, excelente, Isabel, excelente, Arturo. Hasta aquí vamos desarrollando el tema de una manera muy buena, muy buena. Complace ver cómo nuestros panelistas tienen una capacidad de análisis integral, como deben hacerse los análisis. Cantidad inmensa de gente que nos está escribiendo, que nos está enviando mensajes, que están enlazados con este foro. Ya nuestro coordinador técnico, Juan Carlos López, en algún momento nos dará informes estadísticos al respecto, pero en verdad que nos levanta el ánimo, nos satisface saber que tenemos muchos seguidores, ya que esto este programa se está retransmitiendo por la colaboración del periódico Opción, de la revista Rupturas y de otras publicaciones online, de tal manera que el universo al que llegamos se ha ampliado muchísimo. Entonces, retomamos, después de saludar a quienes están con nosotros y de congratularnos porque estamos avanzando muy bien con las brillantes intervenciones de nuestros compañeros, vamos con Arturo. ¿Cómo se puede implementar políticas de salud más integrales? A propósito de lo que Osvaldo estaba mencionando cuando habló de la promoción y la prevención como punto central, ¿no, verdad? Y los problemas socioeconómicos de los que hablaba Isabel y el propio Osvaldo, que decía él una palabra: son los problemas con los que se estrellan las recomendaciones con esa realidad. Entonces, decía yo, ¿cómo se pueden implementar políticas de salud más integrales en las que se involucre también el sistema educativo y la comunidad, pero que garanticen además el acceso a esos servicios básicos de los que hablaba Osvaldo, y además de los servicios básicos, a una nutrición adecuada, que también se mencionó, y a un medio ambiente sano, un entorno que permita el desarrollo adecuado de la niñez? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, Arturo?
Muchas gracias, Ricardo. Una breve reflexión sobre presupuestos. Sabemos que presupuestos de educación y salud no corresponden inclusive a lo constante y a lo establecido por la Constitución. Pero ojo con ello, es fundamental el presupuesto. Es necesario, es trascendental, pero está primero siempre las ideas, los conceptos claros, la organización para saber cómo se va a invertir ese dinero. Es dinero del pueblo, es cobrado a través de impuestos. Y si eso, ya tenemos la experiencia de 10 y más de la década perdida, de la década correísta, donde nunca hubo tanto dinero como esa época. Sí se multiplicó, se duplicó, se triplicó, se quintuplicó el presupuesto para salud, pero no por ello tenemos un sistema de salud que haya mejorado y que esté a la altura de las necesidades actuales. Porque la pregunta es, ¿en qué se va a invertir el dinero? ¿En medicamentos? ¿Vamos a medicalizar más la vida? ¿Vamos a resolver el problema de nuestra pobreza, de nuestra falta de agua, de la destrucción del ambiente, de la migración, de la presión a la población, de la expulsión de sus territorios, del despojo de sus territorios a través de unidades hospitalarias? No vamos a encontrar solución a través de ese mecanismo. Entonces, creo que es fundamental el empezarnos a reflexionar la necesidad de un diálogo, de un debate nacional sobre la reestructuración del sistema de salud. ¿Cómo el sistema de la burocracia que se creó durante los 10 años sin duda perjudicó también la eficiencia de los servicios, tanto en educación como en salud? Se destruyó prácticamente. Se crearon consejerías, consultores, oficinas, secretarios, ejecutivos, directores técnicos, asesores, etcétera, a todo nivel. Y eso facilitó la dispersión, el despilfarro, así como también facilitó la corrupción. Ese es un punto de vista muy humilde de quien no ha estado ligado a la política ni al activismo político, sino más bien a la academia, a la investigación. Pero duele ver, y como ciudadano me expreso en ese sentido. Hoy nosotros tenemos, como dice la compañera Isabel, un problema serio de carácter nutricional que afecta sobre a toda la población ecuatoriana y a los niños de manera particular. La UNICEF reconoce la posibilidad de un incremento de la emaciación, es decir, de la pérdida de peso, del enflaquecimiento de los niños menores, especialmente de 5 años de edad, que podría subir hasta un 50%, es decir, de 2 uno tendría enflaquecimiento con riesgo inclusive de enfermedad de grave y de muerte, y justamente de enfermedades de tipo infeccioso. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? Con el otro. No es que el otro está bien tampoco, hablamos del niño que sí tiene comida, pero tiene mayor tiempo sentado frente a la pantalla. Ese niño de cada 10 de esos niños que de la clase media que tienen acceso, se alimenta también mal y entonces se incrementa de manera acelerada el sobrepeso y la obesidad. Y con ello todas las enfermedades que están asociadas, llámese enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera, en la adolescencia, la juventud y más tarde. Entonces, un problema serio, 70% de la población adolece, ¿eso vamos a resolver con medicamentos? Definitivamente no. Vamos a resolver con promoción de salud, vamos a con alimentos sanos, con acceso, con fortalecimiento de la organización comunitaria, con soberanía alimentaria, con producción de alimentos propios y con conciencia nuestra también de que tenemos que consumir lo que producimos. Que los alimentos sanos no es otra cosa, no tenemos mucho que estudiar. Tenemos que ver simplemente que la dieta más ideal, recomendada por todas las investigaciones que se han realizado en los últimos años, es la dieta de nuestros ancestros. Granos, vegetales, frutas, mariscos, pescado y carnes en cantidades pequeñas.
Eso, en definitiva, constituye la opción para enfrentar a esa pandemia o a esa endemia que existe hoy a nivel mundial y que afecta también a los ecuatorianos. ¿Cómo hacer de nuestra educación una educación? Bueno, tenemos que partir de que la educación no es información, que la educación no está relacionada directamente con simplemente con llenarle a un niño o a un joven con una cantidad depositando conocimientos, como decía Paulo Freire. La educación es liberación, se dice, pero la educación, para que sea liberación, significa la posibilidad de desarrollar las potencialidades innatas con la que viene todo niño a este mundo. La potencialidad en los talentos diversos que tienen los niños y las niñas. Eso es facilitar la educación, donde el maestro cumple un rol de facilitador, donde el niño aprende jugando, donde el conocimiento significativo es aquello que va a ser importante para la vida del niño, donde el niño aprende las ciencias a través del juego. Hay una, y no estamos hablando en la teoría ni en la retórica, estamos hablando a partir de ejemplos. La Fundación Niño a Niño, que tiene 30 años en el Ecuador y que ha contribuido ha trabajado por muchos durante todos esos años con docentes y comunidades educativas, ha producido muchos materiales allá, hoy materiales utilizados en otros países, inclusive traducido y adaptado al inglés y con estudio, con proyecto experimental en Kenia, por ejemplo, con más de 700 unidades educativas, 700 escuelas, con apoyo del Ministerio de Educación, Ambiente y Salud, se impulsa la alforja educativa. Lamentablemente en el Ecuador no, de aquí surgió ese proyecto en Cuenca, pero ¿qué importancia tiene eso? Es un modelo que se basa en el aprendizaje significativo, en el juego como método de aprendizaje y sobre todo en contacto íntimo con la realidad, donde el niño aprende ciencias, aprende los alimentos sanos cocinando, donde el niño aprende cultivando los alimentos apropiados para su desarrollo físico, mental, espiritual, donde el niño aprende ciencias también descubriendo de que hay unos trabajadores invisibles ahí, que está constituido por bacterias, por microbios, por microorganismos que son los que retienen el nitrógeno, por decir unos ejemplos. Es decir, hay todo un panorama diverso que va más allá del instrumento. O sea, una cosa es la tecnología y otra cosa es el desarrollo científico, las capacidades intelectuales, científicas, para formar ciudadanos libres y una sociedad más justa y a una sociedad más equilibrada, sin duda está en nuestra niñez. A ellos tenemos que volcarnos, y la educación integral es eso, va caminando íntegramente ligada a salud. Yo insisto que no se necesita ser médico para promover salud. Esa es tarea de todos. Los padres, la madre, es una experta en puericultura, a pesar de no haber cursado estudios en la universidad. Son las que conocen cuando su hijo está enfermo, cuando no está, cuando él le pasa algo y cuando... Otra cosa es que por la sobrecarga laboral, muchas madres no puedan asumir ese rol, porque al mismo tiempo tienen que cumplir jornadas de 8, 10, 12 horas y al mismo tiempo jornadas laborales al interior de su hogar. La triple carga que describía desde años atrás Jaime Freire con relación al trabajo de la mujer. Bueno, es amplio el tema, podríamos pasarnos discutiendo, pero creo que lo más importante es que tenemos que actuar ahora, no mañana. El debate tiene que comenzar cuando hablamos de incremento de presupuesto. Tenemos que decir para esto, tenemos que decir incremento de presupuesto para hospitales, sí, pero auditoría previa de los hospitales, en qué se ha utilizado el dinero, cómo se han obtenido inclusive los cargos de profesionales de salud, inclusive también de la docencia. ¿No sería también que eso era a través de favores sociales, políticos, de compadrazgos, de amistad, y no de la tal meritocracia de que tanto hablamos? Nosotros estamos seguros que hay miles de ecuatorianos, de profesionales de la salud y educación, que están dispuestos a entregar sus energías, su conocimiento, su formación en beneficio de la niñez del Ecuador. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias.
Bueno, como decíamos, nuestros panelistas se complementan de manera extraordinaria y vamos haciendo un enfoque completo, diría yo, integral de este problema. Y como decía la compañera Isabel, cuando se refería a la falta de presupuesto, y Arturo señalaba, bueno, no solamente es la cantidad de presupuesto, sino cómo ese presupuesto es invertido. Y ha tocado un tema que está en este momento en la primera plana de todos los medios de comunicación y en primer lugar probablemente en la conciencia ciudadana, el tema de la corrupción. Entonces, ya la compañera Isabel, presidenta de la UNE, nos había hablado de la necesidad de que se forme un gran frente social, que se una a la gente. Pero quizás podríamos avanzar, profundizar en este aspecto. Ese frente social, ¿hacia dónde tiene que apuntar para poder revertir toda esta situación? Porque decía, la descripción de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido, es una parte importante para saber cuál es el problema, sino cómo lo resolvemos, obviamente. Pero cuando planteamos que queremos resolverlo, ¿cuál sería el aspecto medular para esa solución? Por supuesto que le preguntamos a la compañera Isabel, ¿cuál es el papel que le corresponde al sistema educativo, docentes, padres de familia, a lo que le llamábamos la comunidad educativa, o la comunidad considerada a veces de manera equivocada como que la comunidad es una cosa y la escuela es otra, la escuela es parte de la comunidad, para reparar los posibles daños a niños y niñas que van a experimentar ellos por este confinamiento, por la pandemia? Pero entonces le decíamos a la compañera Isabel, ¿hacia dónde tiene que apuntar esta participación comunitaria relacionándolo con esto de formar un gran frente social? ¿Cuál podría ser el propósito, por decirlo así, inmediato para de aquí a los próximos meses, al próximo año? ¿Hacia dónde debería apuntar ese frente social con la participación comunitaria? Adelante, compañera Isabel. Bueno, pues este sistema educativo vigente está en crisis. La Asamblea Nacional así lo declaró en el mes de enero, que se declara en emergencia. Entonces, esto significa que hay que cambiarlo. Pero ¿desde dónde vamos a cambiarlo? No vamos a cambiarlo desde el escritorio. Tenemos que cambiar desde abajo, es decir, desde la comunidad educativa, los maestros, los estudiantes, los padres de familia. Debemos reemplazarlo de manera urgente, pero por un sistema de consensos, un sistema con rendición de cuentas, una veeduría con el diálogo social, un sistema con un enfoque de derechos, con un enfoque de género, como decía el doctor, respetando la diversidad, respetando la plurinacional e intercultural, incluso lo de la alimentación, ¿no es cierto? Esta también es una educación importante y el respeto a la cosmovisión y todo lo que nuestro Ecuador tan diversamente nos tiene una opción. Para esto, nosotros como colectivo nacional unitario estamos discutiendo la propuesta en este sentido para enriquecer con todos los aportes de todos, de todas, de toda la comunidad educativa. Las propuestas están planteadas. Corresponde a la comunidad educativa exigir al Estado, a través obviamente de la organización, de la unidad, de la lucha. Debemos trabajar por una solución definitiva, pero que consiste precisamente en la superación de este modelo neoliberal. Dicha superación no ocurre por un acto meramente declarativo, porque decimos, porque firmamos, porque sacamos un manifiesto, sino que se necesita la participación de todos, de los grandes colectivos humanos, que hayan acumulado un conjunto de condiciones necesarias para la transformación. Ahí la educación, la ciencia y el currículum para la liberación juegan un papel importantísimo. Tenemos la Agenda
pues, del año 2030 con 17 objetivos, y uno de ellos es justamente la educación inclusiva, la educación equitativa a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿quién es ese eje conductor? Los maestros, la comunidad educativa. Entonces, pues a esta pregunta yo le respondo que es con esa unidad, construyendo esa escuela nueva en donde el principio sea la solidaridad, la libertad, el patriotismo, el respeto a la naturaleza, la investigación. De esta manera crear seres humanos críticos, no obedientes, como decía Paulo Freire, salir de la pedagogía del oprimido, y que cuando el oprimido se da cuenta, él mismo va a buscar esa libertad que nosotros necesitamos para construir una patria nueva. Gracias, compañera Isabel. Vamos entonces con Osvaldo. Se ha hecho énfasis en este confinamiento, en este aislamiento obligatorio para niños, para preescolares, para adolescentes, cuyas condiciones de desarrollo están íntimamente ligadas al entorno, al ambiente y cómo ellos interactúan entre sí, inclusive. Y entonces estas limitaciones en la movilidad, en el buen uso del tiempo libre, la falta de contacto con sus compañeros, ¿puede afectar esto al pleno desarrollo de la niñez y de la adolescencia? Adelante, Osvaldo. Gracias, Ricardo. Definitivamente, ¿no? Bueno, el país y el mundo se ha visto obligado a centrar su atención en el COVID-19, en esta pandemia. Y está bien, es una necesidad, ha sido una necesidad y puede ser una necesidad futura, va a ser. Pero paralelamente a eso, nosotros debemos señalar que desde antes de la pandemia, durante la pandemia, y desgraciadamente se puede ver que posiblemente post-pandemia, se omite atender tres aspectos fuertes que tienen que ver con las mejores condiciones de vida. Los determinantes sociales de la salud a los que nos hemos referido son desatendidos. Les recuerdo, me refiero a agua potable, vivienda, alcantarillado, alimentación, trabajo, educación, es decir, todo lo que encierra la atención primaria de la salud. Eso es desatendido. Se desatiende también el trabajar por el respeto a la naturaleza. Es muy posible, es decir, se declara que ese irrespeto a la naturaleza tiene que ver con este tipo de problemas epidémicos y pandémicos en el mundo. Y el tercer aspecto que posiblemente se desatiende es las consecuencias de la pandemia. ¿Qué consecuencias nos va a dar a todo nivel la pandemia? Siempre los más afectados, y voy a insistir en esto que todos posiblemente reconocemos, los más afectados, las personas más vulnerables son los niños y niñas de las zonas rurales, de las zonas urbano marginales. La gente más pobre es la que más se afecta de estos problemas. En los momentos actuales, esos niños y niñas los vemos sin libertad de movimiento. Es decir, viven confinados con la familia y ellos asustados. Entonces tienen
esa limitación. Otro aspecto es sin el juego en grupo, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de escuela. Eso da el confinamiento, ¿no? Posiblemente están desatendidos en un aprendizaje sobre la base del juego, que es la recomendación. Un niño lo que aprende debe ser con actividades que le agraden, que lo diviertan. Así debe ser el aprendizaje. No como decía alguien, me parece que Isabel, que se lo trate de rellenar de datos memorísticos a un niño. Eso es obsoleto, totalmente obsoleto. Los niños están sin adecuada alimentación y, lógicamente, sin un buen desarrollo físico y mental. El encierro en los niños y en todos promueve el sedentarismo y la adicción a las pantallas. El mal uso de los medios, estos como la televisión inclusive, las tablets, los teléfonos, que pudieran, bien canalizados, ser de gran utilidad en la educación, en el desarrollo intelectual de los niños y niñas. Pero ahora es un refugio no controlado, donde terminan haciendo daño y no aprovechándose su potencial utilidad. La otra situación que viven los niños y niñas es el producto de la mala información. La mala información sobre este problema de la pandemia. Ya vemos toda la información que hay, real y falsa, que la reciben los familiares, la interpretan como ellos pueden, lo comentan, el niño escucha y se desorienta, se llena de temor, sin entender lo que sucede realmente y lo que puede pasar a futuro. Yo quiero aquí traer una frase que pude ver en uno de los documentos que ha circulado a propósito de este foro, y que en otras palabras dice: son los niños y niñas, son realmente las víctimas ocultas de la pandemia COVID-19. Eso realmente ocurre. Los niños, como son ahora, no los principalmente contagiados, ellos están ahí y posiblemente se los desatiende hasta en la misma familia. ¿Qué hacer para ayudar a los niños como medidas prácticas diarias que recomendamos aquí a través de este foro? Tenemos que revestirnos nosotros de toda la voluntad para actuar como debemos, brindar a los niños cariño, ternura, comprensión, estar cerca de ellos, conversar con los niños para saber qué piensa, qué siente, para inclusive aprender de ellos. Todos podemos aprender de los niños si les ponemos atención, si nos comunicamos. Debemos ayudarlos a que entiendan la nueva situación de vida. Y junto con eso, darle alternativas, que las hacemos públicas aquí como una recomendación a los padres de familia, a los familiares. Debería hacerse, todo mundo debe hacer en sus familias un programa
de actividades diarias elaborado con la participación de los niños. Preguntarles a ellos qué cosa piensan y qué cosas les gustaría desarrollar día a día y organizar esos programas donde estén espacios para el desarrollo de las tareas, apoyados sí, pero tratando de lograr la independencia de los niños en el desarrollo de sus tareas, que esa sea la labor del profesor de trabajar para orientar la educación y que el niño logre aprendizaje a través de su propio esfuerzo, de su independencia, de su responsabilidad. Otro espacio en ese programa debe ser involucrar al niño en ayudar en la casa, en labores de la casa. Otro espacio es, lógicamente, el de los juegos, que tenga un espacio para los juegos, de inclusive ese niño darle un momento para que con sus teléfonos se comunique con sus amigos, que hable con sus amigos en ese espacio de juegos. Y hacer cosas diferentes, desarrollar iniciativas para hacer cosas diferentes. Yo veía, y con esto voy a terminar, yo veía un padre de familia relativamente joven, le tocó estar confinado con su hijo de 5 años. Y miren, él que no tiene muchas facilidades en medios ni mucha solvencia económica, pero con una raqueta de tenis y una pelota de ping-pong, una raqueta de ping-pong y pelota, el niño juega contra la pared, por ejemplo, algo sencillo que es posible que las personas lo hagan. Él ha pasado videos donde lo invita a cocinar al niño, a coger harina y a formar una masa y a elaborar pastelillos, elaborar empanadas, y vean ustedes la productividad, el niño la ve desde el punto de vista de sus capacidades. Es decir, podemos realmente, desarrollando iniciativas, darle a los niños una salida mejor a este confinamiento. Gracias, Ricardo. Bien, gracias, Osvaldo. Están planteadas en esta ronda de preguntas y respuestas algunas propuestas de hacia dónde encaminar las acciones en el ámbito educativo y de salud para poder contrarrestar las secuelas de la pandemia. Y entonces, complementario a eso, a Arturo le preguntamos, ¿debemos replantear la educación? Y si la replanteamos, ¿hacia dónde y cómo debe estar dirigida desde el punto de vista de Arturo? Adelante, Arturo. Bueno, desde nuestra experiencia como docentes, naturalmente, fundamentalmente docencia universitaria, pero desde nuestra actividad y compromiso social con los niños, desde la perspectiva de nuestra especialidad como médicos de niños y niñas y de adolescentes, sin duda vemos que uno de los conflictos más importantes tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje y con la forma como se lo viene haciendo. Nosotros somos partícipes y creemos sólidamente que es necesario de que la educación para la salud sea restablecida a nivel de las escuelas. Creemos que no es posible que se apliquen muchos de los programas desde un ámbito vertical o comprender para el niño muchos de los programas si no se tiene sólidas bases primero sobre el conocimiento de su propio cuerpo y el conocimiento del mundo en el que desarrolla y en el que vive el niño, no solamente la sociedad, sino la naturaleza. Desarrollar un sentimiento y un concepto, un sentido de pertenencia con la naturaleza en el niño es desde nuestra perspectiva
no solamente una necesidad, no solamente un formativo, sino también es una necesidad física, emocional y espiritual, inclusive, si nosotros queremos abordar de manera integral. Solo ese contacto, ese vínculo, para romper con toda esta visión consumista, esta visión de competencia, y desarrollar la cooperación, más que la, porque siempre decimos en la competencia, cuando hay competencia hay perdedores necesariamente y hay triunfadores. No, ese sistema es absolutamente perverso porque pone en menores posibilidades de ejecución y de autorrealización a los más frágiles, a los más débiles, tanto social, económica como culturalmente hablando, a los grupos que históricamente han sido rezagados y marginados. De tal manera que una educación basada en nuestra realidad, en nuestro contexto cultural, social, político, económico, es una necesidad que debe ser debatida y analizada desde varios ámbitos, desde varios puntos de vista, reconocer las distintas capacidades y potencialidades y talentos que los niños y buscar y crear esas oportunidades para que los niños puedan aprender. Sin duda, la educación sanitaria, la educación para la salud, sigue siendo un eje importante para la comprensión para ellos, siempre y cuando se lo haga a través del juego, el juego como método de aprendizaje, el juego como método de diagnóstico de la realidad, como también como programa de investigación, acción participativa que lo pueden hacer los niños. La experiencia de la estrategia niño a niño, del aprendizaje en pares, es una muestra de que es posible un aprendizaje diverso, inclusive para desarrollar esas potencialidades y desarrollar la solidaridad de los más fuertes en favor de los más débiles, de los más grandes en favor de los más pequeños, para ir comprendiendo el comportamiento inclusive de cómo los diferentes seres que habitan en la naturaleza cooperan. Nosotros siempre nos referimos a un ejemplo de cómo las sociedades microbianas y bacterianas en especial tienen una intensa cooperación entre ellos, se comunican transversalmente, toman decisiones, digamos así, consensuadas. Los fuertes se sacrifican en función de los más débiles. Las bacterias que han adquirido resistencia transmiten los genes de resistencia a los más frágiles, justamente cuando los seres humanos actuamos con desmedida en el uso inadecuado y masivo de antibióticos, por citar un ejemplo. Es decir, todo este aprendizaje lo pueden hacer los niños. Creo que es hora de replantearnos en visión de la vida y de la salud y no en función del consumismo, la competencia y la producción. La producción es necesaria para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, pero tiene que desarrollarse en equilibrio y armonía con la naturaleza. Solo así evitaremos tener nuevas pandemias. Necesitamos desarrollar ese respeto a los demás, pero también los respeto a las otras formas de vida. Salud tendríamos que entenderlo como salud no solamente de los seres humanos, sino salud también de los otros seres vivos, plantas, animales, microbios, bacterias, ¿no? En general, para ir entendiendo esa interacción, tenemos que reconocer que el tejido de la vida es único, pero de por lo mismo la educación, la formación, la capacitación y el desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales, emocionales, etcétera, tienen que estar íntimamente ligadas a ese mundo. Caso contrario, seguiremos preparando profesionales, servidores fieles para reproducir un modelo que cada vez está en crisis y en decadencia. Aprovecho esta oportunidad, entiendo que esta será nuestra última intervención ya, para agradecer a todos por la atención que han prestado e invitar a nuevos foros que se estarán desarrollando sobre estos diferentes temas a partir de la próxima semana, también el día jueves, y que tienen que ver relación directa justamente con la necesidad de cambios paradigmáticos en la educación y formación en nuestra. La próxima semana, con motivo de la Semana Mundial o del Día Mundial del Microbioma, hablaremos de microbios, bacterias, virus,
para entender con expertos en el tema, que es de científicos que han dedicado su vida a estudiar las diferentes características y que nos darán luces también para cómo comprender mejor de cómo se producen las enfermedades, en este caso, como la pandemia por la COVID-19. Muchas gracias por la atención a ustedes y a todos los que nos han acompañado en esta sesión. Bueno, gracias a Arturo. En realidad, Arturo se adelantó un poquito porque vamos a tener la posibilidad de una última intervención, todavía de 3 minutos para cada panelista, para que hagan un cierre cada uno de ellos después de todo lo que hemos expuesto, de lo que ustedes han expresado. Queremos señalar, decía hace un rato y ahora lo reitero con mucha satisfacción, la cantidad increíble de pulgares arriba, de corazones que envían a través de las redes que están retransmitiendo este programa. Nos congratula tener atendiendo este conversatorio, este foro, por ejemplo, a nuestra entrañable compañera María Hanlin desde Nicaragua, a Mariela Ojeda, compañeros de Argentina, bueno, de diversos países de Latinoamérica enlazados, interesados en este programa. Y yo creo que Arturo hizo énfasis en la educación para la salud, que debe retomarse en el contenido educativo, sea como una materia, sea como un eje, como llaman ahora, un eje a lo largo de todos los años de estudio, de los niveles preescolares, escolares, medios, etc. Y también se ha hablado de la necesidad de que haya un presupuesto que garantice la infraestructura que se requiere para poder atender esta posibilidad de frenar los efectos de la pandemia sobre la niñez y la adolescencia. La necesidad también de que se priorice la promoción y la prevención en medicina, la necesidad de que entendamos la naturaleza como algo de lo que somos parte, donde lo macro y lo micro estamos integrados e interactuamos y tenemos una interdependencia para poder hablar de lo que es medio ambiente y para poder ser responsables en eso y poder cambiar esta llamada civilización, pero que ha llevado a la destrucción en gran medida de nuestro planeta. Entonces, revertir todas estas cosas. Y en el tema local, esto del presupuesto, cómo se utiliza, y esta pandemia que hemos dicho de la corrupción, que está en conjunto con la pandemia del coronavirus, deben ser cambiadas. ¿Cómo cambiar eso? Es una pregunta que queda para nuestros 3 panelistas. ¿Qué hacer? Porque ustedes han mencionado que los gobiernos no entregan el presupuesto y lo que entregan lo malgastan o se lo roban, para decirlo en términos directos, sin andar en circunloquios. Y a su vez, bueno, se ha dicho la Asamblea Legislativa no hace ninguna ley para hacer respetar estas cosas o no interviene a hacer respetar y no contribuye. Entonces tenemos una asamblea que prácticamente no sirve. Tenemos un gobierno que tampoco sirve. ¿Qué hacemos frente a eso? Pero obviamente los panelistas tendrán en estos 3 minutos la libertad de referirse desde su punto de vista a los aspectos que les parezcan esenciales, decía, para cerrar su intervención y dar una conclusión que se necesita en un evento de esta naturaleza.
Lamentamos que ya no tengamos tiempo porque ya llevamos casi 2 horas que se han pasado sin darnos cuenta. Da la impresión que hace un minuto empezamos a hablar, pero ha sido tan importante e interesante, ¿no? Y nuevamente le agradecemos el mensaje de María Hanlin que acaba de enviarnos por las redes, que nos está viendo desde Nicaragua. Un abrazo a la distancia. Bien, entonces empezamos nuevamente para la última ronda, ahora sí. Compañera Isabel, tiene usted la palabra para decir lo que usted desee en relación a este panel y a sus propias conclusiones. Compañera Isabel. Bueno, parece que algún problema de comunicación tenemos. Ahora las redes, con estas circunstancias, inclusive de que los niños y los adolescentes están haciendo su educación vía online, parece que sobrecarga los servicios, qué sé yo. Entonces, ojalá que Isabel pueda reintegrarse. Le damos la palabra, por lo tanto, a Osvaldo. Osvaldo, ¿cuál es? Serían estos 3 minutos finales sus conclusiones del tema que hemos analizado. Bueno, quiero señalar un par de aspectos como la parte final de la intervención, no sin antes agradecer la invitación y felicitar a los compañeros panelistas y a Ricardo como coordinador y a los organizadores de este evento. Ojalá tengamos oportunidad de seguir aportando en este tipo de transmisiones. Yo quiero decir una de las cosas, es dirigida a la gente pobre del país. La gente pobre del país tiene que hacer conciencia que las condiciones de miseria, de insalubridad, de falta de trabajo en que viven, no es justificado. Muchas veces la gente cree que ese es su destino. Y no se anima, no se decide a reclamar sus derechos. Hay organizaciones que dirigen, que llaman a defender los derechos de las poblaciones. Lo que falta es la decisión de la gente más pobre de nuestro país en reclamar sus derechos, en movilizarse y caminar organizadamente para que el pueblo organizado, realmente el pueblo organizado, sea el que, ojalá más temprano que tarde, conduzca los destinos del país, que es ese mismo pueblo. Hace falta que tomen conciencia de que su pobreza no es un destino que tiene que seguirlo viviendo. Eso es una injusticia producto de la mala conducción de las sociedades, producto de lo que estamos viendo, gobiernos que han estado y siguen conformados por gente con una visión del mundo que no va sino hacia enriquecerse cada vez más a costa de las mayorías poblacionales. Eso es necesario que la gente comprenda y que es necesario salir de eso. ¿Cómo? Organizándose, uniéndose, entendiendo los problemas y estando dispuestos a pelear por sus derechos, saber que son sus derechos y los de sus hijos. Ese como mensaje
final, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por tu conclusión. No sé si nuestra compañera Isabel está enlazada ya para que ella haga su conclusión de 3 minutos. Compañera Isabel. Bueno, lamentamos que la compañera creo que no pudo reconectarse. Entonces, Arturo, tú tienes la posibilidad de cerrar este panel con tus impresiones, tus conclusiones, después de este importante diálogo, este importante análisis que hemos realizado. Adelante. Gracias nuevamente por la oportunidad. Felicitaciones a los compañeros de panel y a ti, Ricardo, por la excelente conducción, moderación y facilitación de este panel que ha hecho posible esta interacción tan rica y tan productiva. A mí me parece que el desafío es para todos, desde el nivel individual, desde lo más pequeño, desde lo micro, en la familia, el desafío para los padres, madres de familia, es empezar a cuestionarse qué estamos haciendo, qué estamos construyendo, cuál es el mundo, la sociedad que les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuál es el ambiente, la naturaleza que les estamos dejando, qué es lo que impactó en nuestra vida, en nuestra infancia. ¿No fueron acaso esos momentos compartidos de afectividad, de interacción, de solidaridad? ¿No fue acaso la admiración por el abuelo, por el padre, que en una época en la que la palabra lo decía todo, en la que no había necesidad de filmar, de documentar, de firmar, porque la palabra lo decía todo, la palabra era palabra de honor, era de compromiso y de ejecución, era defender la verdad, era significado de lealtad? Eso tenemos que recuperar en principio en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestro hogar. Solo así podremos nosotros propender a que nuestros hijos, nuestros nietos, entiendan que la cultura de la viveza no es una cultura perversa que le destruye también al que hace la fechoría, al que comete, le destruye a él y su familia de la misma manera. No creo que quien está prófugo de la justicia esté tranquilo. No creo que quien perjudicó a miles o millones de ecuatorianos llevándose sus fondos pueda estar tranquilo. Entonces, mi mensaje, comencemos desde abajo. Y desde abajo significa en la unidad familiar. Que en la escuela el maestro siga siendo el referente de lo que fue. El referente cultural, ético, moral, el referente de sacrificio, de entrega, de dedicación y de estudio, el que motivaba, el que facilitaba nuestro aprendizaje. No, siempre tenemos todos recuerdos, sobre todo de algún maestro que a lo mejor compartió algunos momentos con nosotros y que determinó nuestro comportamiento. Todos somos productos y somos historias de diferente tipo. Entonces, la escuela tiene que convertirse en ese centro de promoción de salud emocional, pero llamémosle también de salud moral y ética, porque el juego sirve para aprender a respetar las leyes y el comportamiento colectivo, porque a través del juego los niños aprenden justamente a ser solidarios con el otro. Un ejemplo es el fútbol. No estamos hablando del fútbol de competencia, donde el mejor es más pagado. No, yo me estoy refiriendo al juego en su esencia, donde la solidaridad se expresa a través del criterio de equipo, de conjunto, donde las habilidades mentales, intelectuales, la conexión cerebro, pie, ojos, pie, manos, o manos y ojos, etcétera, se establecen a través de ese aprendizaje significativo. El colegio y la universidad, la academia está con una gran responsabilidad. El desafío no es solo para el maestro de la universidad escribir papers para que sean publicados en revistas y que les sirva para el ascenso. No, está bien publicar en revistas indexadas. Nosotros también los hacemos como entidad académica, como en la que estamos laborando como READ.
Pero ese no es el objetivo fundamental. Insistimos, la academia tiene la obligación de investigar para identificar los males que aquejan a la sociedad y constituir el pilar fundamental para la transformación. En definitiva, hoy hace falta una minga de acción y al mismo tiempo de pasión en defensa y promoción de la vida, la salud y la educación de todos y todas. Bueno, muchas gracias, Arturo, por tus conclusiones. Es evidente que para poder paliar los efectos de la pandemia para la niñez, para la adolescencia y en general para todos y todas, se requerirá un cambio sustancial, como Arturo dice, en cada uno de nosotros, desde la micro sociedad, como le llaman algunos, la familia, pero también tiene que proyectarse hacia la comunidad, y más que nada que ese cambio tiene que expresarse también en hacer algo para cambiar, porque con todo el análisis que se hizo tan brillante, no podemos dejar de decir que por lo tanto es casi una obligación que hagamos algo para cambiar cómo nos gobiernan, cómo nos dirigen, cómo administran el Estado, quienes lo han hecho hasta ahora, y se necesitaría una nueva manera de hacerlo con nueva gente y que le dé efectivamente una perspectiva de cambio real a la población. Para concluir entonces y dar por terminado este interesantísimo foro con tan brillantes panelistas como Isabel Vargas, presidenta de la UNE, como el doctor Osvaldo Mera, PhD, pediatra, lo mismo con la participación del doctor Arturo Quispe, pediatra, PhD, que es un representante o coordinador para Latinoamérica del programa REACT. Ha sido un gusto, un honor poder moderar a tan importantes participantes en el desarrollo de este foro. Creo que ha sido de mucha utilidad. Reitero también el agradecimiento, el saludo a tantas personas que se han conectado desde todas partes. Lo que da el éxito y la satisfacción que nos llena y nos enorgullece de haber estado en este acto, en este evento. Asimismo, debemos reiterar que Juan Carlos López de REAC ha hecho la coordinación técnica para que esto pueda desarrollarse, y queremos agradecerle a él de manera específica y esperar que se unan a nosotros en los próximos eventos que se harán cada semana, y como lo anunció Arturo en su momento. Por lo tanto, gracias a todos, adiós, y nos veremos lo más pronto haciendo lo que tenemos que hacer para cambiar este país, este continente y esta sociedad. Muchas gracias. Éxito a todos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Un gusto. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Un abrazo. Mucho gusto. Chao, chao. Seguimos conversando entonces.